Conversamos esta noche con Natalia Piergentili, la nueva presidenta del PPD. Natalia, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Partamos un paso atrás. Ya hay aborto en tres causales en nuestro país. ¿Por qué ahora aprobar un aborto sin causales? La verdad es que la despenalización del aborto es, sin duda, un derecho que todas las mujeres deberíamos tener. No solo porque tenemos una definición sobre nuestro cuerpo y que debería ser libre, sino además por un tema de derechos humanos y de salud pública. Nosotros muchas veces vemos el debate desde la urbe, pero de verdad que hay lugares muy recónditos en Chile donde no llega la información sobre cualquier, digamos, tema de derechos sexuales o de sexualidad propiamente tal, y porque tenemos precarización sanitaria. Por lo tanto, además de lo que es un hijo no deseado en este caso, tenemos una presión penal y social impresionante sobre nuestros hombros. Por lo tanto, la necesidad de elegir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra voluntad debería estar por sobre otros miramientos. ¿Es insuficiente la legislación actual? Yo creo que tenemos que avanzar en despenalizar el aborto, sin duda. Creo que es necesario, creo que es urgente y creo que además reivindica las asimetrías de derechos que tenemos las mujeres. Ahora, lo que pasó este lunes en el Congreso, el debate que vino después, de alguna manera, queda la sensación de que quien no se cuadra acá paga los costos. Bueno, la verdad es que yo creo que fue lamentable la votación. Creo que la despenalización no es un tema moral, ni siquiera un tema, digamos, de religión. Tiene que ver con un tema de derechos, que está por sobre esas otras consideraciones. Acá no podemos estar mirando la legislación desde mi creencia o desde mi perspectiva. Yo soy una mujer que he tenido posibilidad de acceso a información, a salud, etcétera, pero esa no es la realidad de todas las mujeres. Ahora, salir a criticar a Yasna Proboste, ¿apuntala a la candidatura de Paula Narváez? Porque puede ser suma cero acá, que nadie gane. Yo, en lo personal, no critiqué a la candidata Proboste. Señalé que pese a que ella había manifestado que este tema era relevante, que ella entendía cuál era la profundidad, lamentablemente una diputada de su partido no se había cuadrado con esa idea. Por lo tanto, yo hacía el punto, que me parece súper razonable, en ningún caso un ataque o una displicencia con la candidata Proboste, al contrario, que yo creo que ella dejó planteado este tema y dijo: yo puedo tener una convicción religiosa, valórica, pero creo que este tema, y lo planteo así directamente, es de derechos humanos y de salud. De hecho, dijo que iba a tratar de ordenar a sus diputados. ¿Usted le cree eso? Por supuesto que sí. Yo no tengo ninguna duda respecto de que ella va a hacer todos los esfuerzos por establecer ciertos estándares de derecho independiente del credo de algunos, digamos. ¿Siente que la carrera en Unidad Constituyente se ha equilibrado un poco? ¿Que ha crecido Paula Narváez de alguna manera en los debates, el debate televisivo que hubo hasta ahora? Yo siento que Paula ha podido poner los temas en la agenda sobre los cuales versa el programa. Y yo siento que esos temas tienen importancia para la ciudadanía. Derechos sociales, hoy día mismo presentó los derechos de niños, niñas y adolescentes. Se ha manifestado muy específicamente sobre un tema que yo creo que es de real importancia para Chile, como es la descentralización y el desarrollo territorial. Por lo tanto, yo creo que con esos puntos, con un programa robusto, ella ha ido ganando trecho. ¿Está todo el PPD en la misma? Porque hay voces que querían definitivamente irse con Proboste. Yo creo, o yo constato más bien, que hay algunos parlamentarios nuestros que han manifestado, digamos, un apoyo a la candidatura de Yasna Proboste, y esas son definiciones personales, pero el grueso del partido, la institucionalidad PPD, está en la campaña de Paula Narváez. Pero la debilita de alguna manera, ¿no? Que un partido aliado, algunos están mirando hacia el lado. Yo creo que eso tiene una delgada línea entre adscripción personal. Pensemos que dos senadores son quienes la apoyan, que comparten con ella en el Senado. Por lo tanto, yo siento que es más bien una vinculación personal, y está bien, eso pasa, los afectos están dentro de la política, pero en nada yo creo que en términos políticos debilita la candidatura de Paula. ¿Va a haber sanciones para ello? Por el senador estamos hablando de Carvajal y Quintana, ¿no? Nosotros no creemos en la orden de partido, pero sí creemos que tenemos que avanzar, y eso es una tarea mía como presidenta del PPD, en cómo hacemos que las decisiones de la mayoría en las instancias partidarias legítimas, como el Consejo, la Directiva Nacional, sean respetadas por todos y todas. Y eso requiere un trabajo político de unidad del partido, que es parte de mi responsabilidad hacia adelante. ¿Cómo ha sido asumir el PPD, un partido que fue gobierno durante muchos años, pero que ahora algunos dicen le queda poca vida, en fin, que tuvo que bajar a su candidato presidencial para apoyar a otra, que no está en su mejor momento? ¿Cómo se asume eso? Mire, yo siento que decir que estamos feneciendo cuando votaron casi 7.000 personas presencialmente en la elección interna del PPD
es un poquito no visualizar que tenemos mucho más que el elenco que se ve políticamente en la primera línea. El PPD tiene representación territorial, tiene alcaldes, tiene concejales, tiene base política, tiene dirigentes sociales, y es desde ese espacio es donde hay que robustecer lo que viene y tratar de mejorar nuestra vinculación con la ciudadanía. Y respecto de lo que pasó con la bajada de Heraldo, la verdad es que más bien nosotros apostamos a un proyecto colectivo, que en este caso sentimos que por la situación que se estaba dando, por el apoyo al Partido Liberal y Nuevo Trato a Paula, y por el objetivo mayor, que es cuál es nuestra apuesta política para el Chile que viene, era lo que había que hacer en ese momento. No es bajarse uno por otro, como en tanto personas, es cómo los proyectos van sumando, y en eso hay que hacer gestos, y nosotros lo hicimos. Ahora, ¿cómo enfrentan? En su minuto se transformaron en vetos, ¿no? Esa noche de la inscripción de candidaturas. Pero esta mirada que existe desde el Frente Amplio, el Partido Comunista, que finalmente ven al PPD como un partido que se acomodó al poder, un partido que no quiere la renovación, que es una izquierda antigua. Yo la verdad es que creo que nosotros no somos nada de eso. Y no somos una izquierda antigua, porque creo que en particular el PPD es el partido que más ha puesto los temas de futuro en la agenda pública chilena. Los temas de derechos sexuales y reproductivos, los temas del medio ambiente. Hoy día, cuando vemos el informe sobre el calentamiento global, es algo que nosotros veníamos planteando desde los años 90. ¿Yo dónde creo que está una izquierda antigua? Yo creo que está en el PC y en el Frente Amplio, cuando la única respuesta a los problemas del siglo XXI es una economía y una forma de hacer política del siglo XX. Creo que ahí sí que hay una mirada del pasado respecto a dar respuesta a los problemas del futuro, con la misma convicción ideológica respecto de avanzar en derechos sociales, en crecimiento económico, pero desde una perspectiva distinta. Por lo tanto, ¿sería difícil un acuerdo con Boric, por ejemplo, pensando en una segunda vuelta? ¿Así que pasa él? Yo creo que los acuerdos no tienen que ver solo como yo te apoyo en tanto persona o yo te apoyo en tanto juntemos y hagamos mayoría. Si nos juntamos en función de ciertos mínimos, de un proyecto donde tengamos claro cuál es la agenda que queremos llevar a Chile para el próximo periodo y hay consenso respecto a aquello, por cierto que podemos generar acuerdos y diálogo. Si el punto es cuando ponemos la carreta delante de los bueyes y queremos primero generar alianzas antes de visualizar programas. ¿Costó mucho internamente esta decisión de desentenderse como partido de la candidatura de Rodrigo Peña y Lillo, o que enfrentara a pesos pesados del PPD para darle el portazo que usted le dio la semana pasada? Bueno, es que yo no le di un portazo a nadie, pues, Álvaro. Sí, usted me dijo que por el PPD no contara, digamos. Lo que yo hice fue representar la opinión de la mesa del partido, que se reunió el lunes pasado y que planteó que el PPD tenía la obligación de levantar los estándares, respecto de la ética pública, por decirlo de alguna manera. Y que en el caso del financiamiento irregular de la política teníamos que ser tajantes. Eso no lo planteamos ni con nombre y apellido, porque además Rodrigo Peña y Lillo nunca se inscribió en nuestro partido para ser candidato. Por lo tanto, difícilmente esta medida tenía un nombre, un apellido, en fin. Lo que sí quisimos instalar es un punto en la agenda. Nosotros estamos al debe con la ciudadanía, todos los partidos. Quien no quiera darse cuenta está en un tremendo error. Y no solo nosotros como PPD cometimos error, y digo error porque en ese momento este tema no estaba tipificado como delito, sí, pero tenemos que dar una muestra a la ciudadanía de que queremos reparar y empatizar con aquello que hoy día es relevante. Y la transparencia es algo que llegó para quedarse. Y por eso, cuando pasa este tema de la no perseverar en el tema de las boletas, etcétera, la verdad es que yo estoy esperando, y se lo digo con mucha humildad y se lo digo con franqueza, estoy esperando que el resto de la clase política, porque esto permeó transversalmente y fue lo que dilapidó la relación entre los partidos y los ciudadanos. Entonces, ¿cómo el resto de los partidos se hace cargo de esto? ¿Cómo personas como José Antonio Kast, que tiene vinculación con el tema de las boletas, como el mismo presidente de la UDI, Macaya, cuya esposa está con boleta? Lo que quiero con esto no es empatar, porque aquí todos cometimos un error y lo hicimos mal, y no dimos respuesta a la ciudadanía de manera contundente cuando había que hacerlo. Pero entonces hagamos un gesto como clase política en general y pongamos a mirarnos hacia adentro y ver cómo vamos, con hechos y no con palabras, a mostrar que somos partidos que queremos ser robustos para una mejor democracia. Pero no debe haber sido fácil decirle que no a una candidatura al senador de alguien que en algún minuto parecía como la gran renovación del PPD. Algunos lo dan como candidato presidencial a Peña y Lillo en su minuto. O sea, le insisto, yo conozco a Rodrigo en lo personal, creo que él tiene todo el derecho de querer intentar una carrera parlamentaria,
pero la verdad es que, le insisto, él nunca se inscribió por el PPD y nosotros teníamos la obligación de dar una señal. Esta nueva mesa del PPD parte con tremenda responsabilidad en muchos ámbitos y en uno de esos era mostrar que somos un partido que se miró hacia adentro y ha tomado acciones respecto a los errores que ha cometido. Natalia, Pierre Gentili, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes.